عم نسكون كل البيوت نام الكل إلا الغلابة عم نسكون كل البيوت نام الكل إلا الغلابة يا غلابة يا غلابة صبروا صوت أطفال que haremos para subir al Kilimanjaro, también para descubrir el Meru para la aclimatación, pero bueno, aquí hemos querido plasmar bien esto, la montaña del sur, la montaña también tenemos la camiseta, también es una camiseta de RK, todo esto estará en venta en la página en la descripción y también en Instagram, cómo conseguir la camiseta o el jersey. También tenemos otros accesorios, pero bueno, quería enseñar principalmente el jersey y la camiseta. Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Ya sé que os tengo más o menos abandonado, pero al final está siendo un mes bastante lioso. Estoy entrenando muchísimo, aunque no estoy subiendo vídeos. Ya nos quedan solo un par de días para irnos a África, a Tanzania. Así que, como habéis visto en la intro del vídeo, nos ha llevado ya la ropa del Kilimanjaro. BRK se ha portado muy bien, ha hecho un diseño espectacular. Nos ha hecho camiseta, jersey, bueno, bandera, merchandising. En eso os quería decir un poquito. Las camisetas, tanto las camisetas como el jersey, estarán en la página web de BRK para que podáis comprarla, ¿vale? No sé muy bien qué precio saldrá, no será caro, así que si os interesa una camiseta más técnica podréis adquirir un material u otro. Ya os iré poniendo en descripción y en Instagram cómo hacerlo para adquirirla. La verdad es que, como digo, el diseño es muy bonito. Estoy muy agradecido a BRK por habernos apoyado. Y además estoy muy contento, ¿no?, de otro proyecto. Vamos a por otra cima del proyecto Siete Cumbres, ¿no?, Siete Continentes. Y la verdad es que estoy motivado, estoy más fuerte que nunca, estoy entrenando muy fuerte. La verdad es que lo he pensado, igual tendría que coger la cámara, grabar aunque sean cachitos de los entrenos. Pero la verdad es que estoy nadando 3-4 días a la semana, saliendo en bici 3-4 días a la semana y corriendo nada más 3 días a la semana. Pero me estoy notando muy fuerte corriendo, en la bici estoy mejorando mucho, en la natación estoy espectacular. No sé si es por la edad, porque ya tengo 31 años o por qué es, pero la verdad es que me noto muy bien. Pero bueno, no os quería liar mucho. Mañana tenemos una carrera que será la primera carrera de este año, que es un trail de 10 kilómetros que iré grabando. Yo creo que puedo estar mejorar mi tiempo, que el año pasado hice un tiempazo, hice 50 minutos y séptimo a la general. Yo creo que este año puedo mejorarlo. No tengo presión, pero bueno, lo daremos todo. Pero bueno, volviendo otra vez a lo del Kilimanjaro, que no me quiero liar, que me lío rápido, ya lo sabéis. Quería comentaros que hay varias lecturas que yo he cogido. Es cierto que en castellano hay muy poco, la mayoría de cosas están en inglés, ¿eh? Pero bueno, yo no es que vaya muy fino de inglés, pero por ejemplo, leer un libro así entero todo en inglés con este tipo de letra me costaría, este tipo de letra me costaría bastante. Así que, ¿qué es lo que hago? Cuando veo que hay algo y me pierdo, con el móvil, tanto en Google o en alguna aplicación de traducir, puedes ir traduciendo con la imagen. ¿Es un tostón? Sí, pero es muy importante porque hay muchas cosas que solo están en inglés de lectura y son muy bonitos. Por ejemplo, este libro es mi preferido de los que he comprado. Te habla de todas las rutas, te salen, bueno, toda la vegetación, los animales que te encuentras, todos los trucos. Bueno, el tío, a mí me encanta esto. Yo siempre suelo hacer mapas y a ver si se enfoca ahora. ¿Veis? Y el tío hace un montón de mapas. Bueno, es una pasada y me parece súper auténtico. Y bueno, y la verdad es que este libro es uno de los que me llevaré. Además, en la parte final ya sí que tienes el mapa como tal. Yo es verdad que yo sí que siempre, en todas las cosas que hago, siempre en Google Maps hago unas capturas de pantalla y lo hago a mi manera, ¿no? Siempre lo imprimo en blanco y negro y luego pues me pongo las rutas. En el caso del mapa, lo tengo ya guardado,
pero ya os lo enseñaré en vídeos cuando estemos allí. Si son 4 días la ruta, pues me he ido poniendo la ruta donde va, cuánto a distancia, cuánto a nivel, bueno, ya sé que somos de números y nos gusta eso. Segundo libro, que este es más para gente, a lo mejor no es tanto de lectura, pero se quiere hacer una idea de lo que es el Kilimanjaro, pues este es más de, está en inglés también, pero es de fotos y está bastante chulo porque aquí también te salen muchísimas fotos, bueno, te sale un poquito de todo, te sale también, bueno, está dividido en varios capítulos, de la fauna, en la historia, también está guay que te cuente un poquito la historia, ¿no? Luego pues habla de los porteadores y bueno, y más o menos pues las rutas y está muy chulo la verdad. Como digo, es más de fotografía que de otra historia, por ejemplo esto es la cumbre. A ver si se aprecia, que hoy hace un día espectacular, mira que llevamos 10 días con viento, pero es el primer día que no hace casi viento. Bueno, casi viento, ya habéis visto las imágenes que el viento hace en la intro. Pero hace un sol espectacular, así que a ver mañana la carrera. Y como digo, muy bonito, la verdad es que, bueno, te habla un poquito pues de glaciar, ¿no? Que cada vez hay menos, que, bueno, te habla un poquito de todo, es bastante interesante, ¿eh? Ya os digo, si luego queréis más información, puedo poner los libros que yo me he comprado y, o el enlace a Amazon o lo que sea, para que sea fácil. Luego tengo el típico, ya sabéis, que no te dan ni la mitad de información que necesita, pues te dan menos. Porque para mí ha bajado bastante Lonely Planet. Pero bueno, yo he comprado toda la vida los de Lonely Planet. Y ya es como un poquito mi manera de hacer también un poquito de turismo, ¿no? Me compro esto y también recuerdo que he ido a ese país. Luego he comprado este que me interesa bastante. Como digo, al final pensé que el de las 7 cumbres. Hay muchísima gente que hace este tipo de proyecto. De hecho, el otro día había un chico en Instagram, no me acuerdo cómo se llama, francés, que lo va a hacer en 2 años, va a hacerlo todo. O sea, te quedaría un pastizal, pero bueno. Y estaba muy chulo como lo estaba plasmando, ¿no? Se llamaba algo como 7 cumbres y 0 residuos o algo así, creo que se llamaba 7 summits and 0 waste, creo que era. Y muy chulo, el tío iba pues explicando cómo lo hacía para no dejar porquería. También había subido ya, por ejemplo, el Elbrus y el Kilimanjaro. Y en esos dos hacía ver los campo base, la parte de atrás, la que nunca te enseñan los vídeos, ¿no? Que es la que yo os intenté enseñar también en el Elbrus, que es toda la guarrería que se deja, que eso la verdad que es de guarros, porque se le puede caer un papel, no te digo que no, pero eso no es un papel, eso es porque la gente es guarra de por sí. Pero bueno, no quiero tampoco entrar otra vez en polémica. Este libro está muy chulo, que es de un hombre que habla sobre el Aconcagua y el Kilimanjaro. Él, por ejemplo, hizo al revés, primero Aconcagua y luego Kilimanjaro, y eso que el Aconcagua es bastante más difícil que el Kilimanjaro, no tiene nada que ver. Y está bastante chulo, la verdad es que me lo he leído entero y me ha gustado mucho, me he traído ganas de subir a Aconcagua. Así que bueno, estos son los 4 libros que me he comprado para un poquito meterme en el tema. Luego también lo que he hecho ha sido descargarme canciones de africanas, así, para más o menos entender, algo de vocabulario, algo de gastronomía. Me he ido apuntando muchas cosas. Esta vez también, es que lo tengo todo guardado, macho. Mira, os lo voy a sacar solo porque sois vosotros, Me he traído 2 cosas. Una cosa me faltó en el Elbrus, que aunque haya escrito la segunda parte del libro de No hay dolor, la he dejado plasmada en mi cabeza. Me ha faltado un diario y esta vez, pues mira, esto lo compré en Alejo, es decir, cualquier diario de estos pequeñitos te vale, y bueno, le he puesto unos post-its y tal, y bueno, pues aquí llevo pues, por ejemplo, pues el dinero que me he gastado, las cosas de preparación, las vacunas, el material, historias y curiosidades que aprendo allí, mapas. Me he hecho como varios capítulos, que luego por eso le he puesto lo de los post-its, para más o menos obligarme a cada día a escribir y apuntarme cosas interesantes, ¿no? Aparte de un diario como tal. Luego esto, pues bueno, es un de estos de viajes, que aquí es donde tengo lo de los mapas. Venga, os lo voy a sacar y así os lo puedo enseñar. Ahí está. ¿Veis? Estos son, por ejemplo, los mapas, que no recuerdo si os lo enseñé en otro vídeo, creo que no. A ver que se enfoque, que esto no veas cómo está con el sol. Vale, como veis aquí, pues más o menos me he apuntado, ¿no? Todo el la ruta, ¿eh? Como veis, pues bueno, sale pues por donde entramos, por donde salimos, y esto sería el Meru, ¿eh? Entonces, pues bueno, tengo más o menos todo esto así apuntado para yo también tener una idea, y bueno, y porque también me gusta saber lo que me espera, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es más o menos todo lo que yo tengo preparado hasta ahora. Y nada, ahora ya como os digo, carrera, lunes, martes y miércoles entrenaremos a full, supongo que haremos bici,
Y el jueves ya nos vamos. Haremos Ibiza-Madrid, Madrid-Doha en Qatar y de Doha Kilimanjaro. Son 20 y pico horas de vuelo, todo el día volando, básicamente. Entonces llegaremos allí bastante crujidos y el mismo día por la tarde ya vamos a iniciar el trekking hacia el Meru. Hacemos 3 días, si no me equivoco, de ruta de Meru. Porque la verdad es que esto lo he preparado hace un par de semanas y parece que no, pero se me olvidan las cosas. Así es, me equivoco en algo, ya luego en el videoblog de verdad estarán los datos y todo perfectos. Creo que si me equivoco son 3 días, volvemos al hotel, por eso yo dejaré una mochila en el hotel para que no haya tanto peso inútil que vayamos llevando. Ya nos podremos duchar, cargar pilas, baterías, GoPros y todo. Y haremos luego esos 5 o 6 días de la ruta Machame hacia el Kilimanjaro. Luego volvemos y creo que vamos una noche en el hotel y el día después ya... hay 2 que sí que se quedan, pero la mayoría nos volvemos para Ibiza. Volvemos a hacer otra vez todo ese salto y volvemos a Ibiza. Así que nada, desearme suerte. Si tenéis preguntas me las podéis poner. Y nada, ya dentro de poco a África, que no hemos ido nunca. Ah, qué guapo. Hasta luego.